Oh my fucking god. A ver, estoy de viaje, como siempre, y ha salido un tráiler. Realmente ya lo he visto. O sea, no va a ser una reacción, ya lo he visto. Pero es que estoy tan hipeado que voy a volver a verlo en español, a ver si me entero algo mejor. Y, o sea, es fucking increíble esto. Vale, le doy al play. Ya. Peggy 18. Lo hago porque me estoy grabando desde el móvil. Y te voy a sincronizar. Es que qué maravilla. O sea, esto era lo que estaba esperando yo de Liberty Falls, pero no esperaba tanto. Es que es impresionante. Lo hacen así rollo, como anuncio antiguo, como aquí la ciudad de tus sueños. Sale el fucking Edward Richtofen. Super living de la vida con su mujer y todo. Es que lo de la teoría esa de la mujer, del niño tal, al final solo era una teoría hasta hace poco. No me callo, no me callo. Era solo una teoría. Casi, casi confirmada, pero es que ya después de esto. Me gusta mucho el cómo están encauzando la trama. O sea, eso es. Todo el hype que tengo es por eso. El cómo están dándole importancia ahora ya en este juego sí a Bueno, Richtofen. corred. Por Dios, Qué creepy. La leche es que va a haber aquí un plot twist de la hostia. La cicatriz esa que tiene ahí será el incendio, supongo. Sur nivel 10, informe. Algo le pasa a Sam. Se abren brechas dimensionales por toda la instalación. Es que dice, algo le pasa a Sam, o sea. Protege al personal. Yo me encargo de Sam. Al final de Cold War Zombies. Se encierra en lo que era Sofía en el juego anterior. Al. Richard, el puesto de mando. Llame a equipos de respuesta. Cierra Liberty Falls. Ya. Vale. A Forsaken, al olvidado, pero. Realmente lo llama Sam, así que. Estará también ahí dentro Sam, o se refiere a ella como parte de toda esa energía que tiene ahí dentro de. Ese pedazo de robot gigante que. Uf. Bueno, sabemos que en español es proyecto Jano. Es que qué increíble, o sea, ojalá en el Easter egg salga Richtofen o se explique un poco más. O que no se explique todo, que vuelva a ser todo un poco más misterioso, ¿no? Para futuros mapas. Te lo juro, Sam. Nunca serás libre. Chao. O sea, como el Easter egg sea sacar al fucking Richtofen de ahí. O bueno, o. Pero Edward, si ya lo soy. What the fuck? Es que what the fuck? No me había enterado de esa parte en inglés. Flipante, flipante. O sea, la Sofía, todos los gráficos. Es que ojalá hubiera sido así al final de Tag der Toten, también os digo, en vez de PowerPoint. Flipante, ya está. Solo puedo decir flipante. Dejad en los comentarios que. ¿Qué opináis? Teorías, todo. O sea, yo creo que al final, lo que la gente decía de que Modern Warfare 3, el final, que subió un short hace poco, está como conectado a esta historia, sí que es cierto, evidentemente, pero no es como que todo haya sido pensado por Richtofen, súper elaborado y tal, sino que se ha descontrolado toda esta madre, no solo aquí, sino también en Terminus, o sea, se han liberado todos los zombies, parece ser controlados por Sam, por Samantha, después de 5 años encerrada en el Éder Oscuro, que a lo mejor le ha pasado algo parecido a lo que le pasó al olvidado, y yo qué sé, es que esto es bestial, es bestial. Puede ser que en la cinemática final de Modern Warfare 3, el tío que sale con el sombrero y tal, pueda ser Richtofen como agarrando a Ava y se la lleva para poder cambiar el transcurso de los acontecimientos. Yo qué sé, no sé, la verdad. Bueno.